Bueno, continuemos ahora con el nivel prepa. Vamos a ver de este lado. Uno por aquí y uno por allá. Un poquito más sofisticado. Déjale, saco un poco de punta a esto para continuar. ¡Ahorita voy! ¡Ahorita voy! ¡Oh, me jode! Ya saqué más punta, ¿vieron? Ahora vamos a fijarnos bien en el encendedor. Y la personita que lo va a hacer, pues es obviamente, le pidieron hacer un encendedor en la prepa. Entonces se va a fijar con más detalle. Igual va a empezar por arriba, estoy seguro. Enseguida va a ponerse serio, porque esto se requiere seriedad, concentración. Se fija en los detalles. Ve bien, claro, ese es de perfil, desde luego. Ve que viene con una ligera palanca por acá. Aquí viene la rueda. Lo primero, había una rueda este personaje. El joven que lo haga, o la jovencita que lo haga, va a hacer esto. Va a primero fijarse en los detalles. Ve que hay como un tipo de engrane. Es un engrane, va. Sabe que aquí se debe oprimir para hacer la combustión dentro de lo que sería el contenedor de este encendedor. Vendría con esto. Y creo que sus líneas tendrían que ser más perfectas. Entonces, vamos a tener que ser más perfectos. Ya que tenemos esta línea corriendo por acá, ya le podemos dar un poquito más de tesitura. ¡Ay, muy bien! Y ese sí se fija en las dimensiones. Claro, es más observador la persona que lo va a hacer. Inclusive le va a hacer las marcas que vienen dentro de este lado. Hay mucha diferencia en lo que son los encendedores, hay variados. Aquí más oscuro. Sabe que las chispas vendrían así. Un encendedor que te tarda. Las estrellas serían un poquito más perfectas a comparación de un niño de primaria o kinder. Esas son más perfectas para que se vea el detalle. Oh, sí. Y le pondría aquí, la mejor ya en los vocablos, o en lo que sería la parte de los nombres o las letras, lo haría con mejor y mayor calma. Encendedor. Enciéndeme. Se llama encendedor, enciéndeme. 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 Anda, marca enciéndeme por ellos. Sí, así es, un encendedor nivel primaria, primer prepa. ¿Qué les parece este, eh? Mejor, ¿no? Y le pondría su volumen. Sería
transparente. Inclusive le pondría el vital líquido. El vital líquido. Que vendría como por acá. Y le daría un poco de cuerpo. Ahí está. El nivel prepa por Dellos. Por Dellos. Bueno, mis amigos, esta fue la lección del día de hoy. Cómo hacer super encendedores en una sola posición, ¿eh? Desde el kinder hasta la prepa. Usando solamente el pulso, mis amigos. Bueno, me despido y nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista, amigos. Denle muchos likes y síganme. Hasta luego. Voy a comer.